La verdad es que tengo miedo. Ni siquiera yo sé lo que vaya a pasar en este juego, así que posiblemente muchos corajes, mucha frustración y un par de gritos, creo yo. Chicos, vamos a ver si podemos de una vez empezar una nueva partida. Más bien, esta partida que yo ya tenía la voy a eliminar. Solo lleva el 40%, imagínense. Y ahora sí que sí, vamos a darle nueva. Pues yo creo que vamos a jugar con Cuphead. Tengo entendido que más adelante también podemos cambiar de personaje, si no mal recuerdo. Uf, ok, chicos, si no conocen este juego, eras una vez un lugar mágico llamado Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Cuphead y Mukban. Llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la atenta mirada del anciano Tetera. Ay, ay, ay. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y, a pesar de las advertencias del anciano Tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo. Muchachos, allí, Cuphead y Mukman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados. Por todas las cafeteras, exclamó el rey Dados, el ruin director del casino. Estos muchachos no van a perder nunca. Parecía, ¿no? Qué buena racha, carcajeó un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabiertos. Era el mismísimo diablo, el propietario del casino. ¿Qué os parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. Ay, 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 ay. Ganad una tirada más y todo el botín de mi casino será vuestro, aseveró el diablo. No obstante, si perdéis, me quedaré con vuestras almas. Ahí faltó que pusieran una carcajada, ¿no? ¡Wow! Cuphead, cegado por el dinero fácil, asintió y agarró los dados para lanzarlos. ¡Madre mía, Cuphead! ¡No! Gritó Mugman, consciente del peligro. Pero ya era demasiado tarde. ¡Ojos de serpiente! Rió el diablo dando patadas al suelo. Habéis perdido. Los hermanos temblaron de miedo mientras se cernía sobre ellos. Bueno, hablemos de esas almas. Oye, qué historia tan larga, ¿no? Vaya presentación de juego. Los hermanos suplicaron por su vida. Tiene que haber alguna otra forma de compensarle, murmuró Mukman. Sí, por favor, señor, añadió Cuphead. Uy, ay, 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 ay. Podría ser, sí, respondió el diablo mientras extraía un pergamino. Tengo aquí una lista de deudores que se han dado a la fuga. Os perdonaré si me traéis sus almas. Par de tazas. Venga, en marcha, gritó el diablo, echándolos a patadas sin ningún tipo de compasión. Tenéis hasta mañana a medianoche para capturar todas esas almas. Si no lo hacéis, me quedaré con las vuestras. Bueno, Cuphead y Mukman estaban terriblemente asustados y huyeron tan rápido como pudieron. Vamos, Mok. Jadeó Cuphead. Tenemos que encontrar al anciano Tetera. Él sabrá qué hacer. Ay, 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 muchachos, ¿qué han hecho? Vaya lío en el que os habéis metido, muchachos. Sé que no queréis ser unos peones del diablo, pero si os negáis, no quiero ni imaginarme vuestro destino. Por ahora, no os queda otra que seguirle la corriente, conseguir los contratos. Y más vale que os preparéis para hacer cosas desagradables. Vuestros amigos deudores no serán precisamente muy amistosos cuando les plantéis cara. De hecho, lo más probable es que se transformen en bestias terribles. Tomad esta poción para que no os den una tunda. ¡Oh, Popeye! Os otorgará unas habilidades mágicas asombrosas. Y ahora, id a mi escritorio y usad el tintero místico. Preparaos bien, que os espera un buen porrón de combates. ¿Voy para dónde? Pues para acá no puedo ir, supongo que. Tutorial, tutorial. Tutorial. Mantén hacia abajo, ok. Salta, ok. Ah, ok, el acelerón, ok. Con cuadro disparamos, ok. Y con R1 fijamos. Pero fijamos el personaje nada más, no la mira. ¿Y esto? ¿Y esto? Ah, amigo. Ah, ok. Ah, vamos. Ok,
Golpe de parada, pulsa el salto cuando estés en el aire, o sea, el X, ¿ok? Para interactuar o anular los objetos de color rosa. Esto aumentará el indicador de super. ¡Oh, vale! ¡Oh! Esto está genial, esto lo recuerdo. ¡Eh! Resucitar, revive a tu amigo muerto realizando una parada en el momento adecuado sobre el fantasma. Solo el modo jugador 2. O sea que de momento esto no me sirve. Ok, ataque X. ¡Oh! ¡Wow! Un ataque mejorado para el que necesitas una carta en el indicador de super. Muy bien. Recoge monedas para comprar objetos en la tienda. Perfectísimo. Aprendido. Ok, es fácil el juego. Salir, vamos a salir. Oye, pero no tenía que ir a su escritorio. Pues ahora sí que sí, muchachos. Vamos a empezar este maravilloso juego que nos va a hacer gritar un par de ocasiones. Vamos a ver qué nos dice la... ¿Qué es esto? ¿Una presa? Hola, muchachos. Parece que os habéis metido en un buen lío, ¿eh? Bueno, yo antes era igual. Siempre me estaba metiendo en problemas. Corriendo, saltando, disparando. Pero ahora prefiero dedicarme a dar paseitos y a ir al cine. Pero bueno, dejad que os eche una mano. Tomad esto. ¡Oh! ¿Tres monedas? Genial. Tienda. Vamos a ver si podemos comprar Emporio de Corteza. ¿Entramos? Totu. Órbita caótica, largo alcance, pero daño inferior a la media. No hace falta apuntar. ¡Ah! Este estaba bueno, ¿no? No hace falta... órbita caótica, largo alcance, pero daño inferior a la media. No hace falta... Esta me gusta porque ahorita es con el que disparamos, pero no tenemos que medianamente apuntar, sino que este se va automáticamente va al enemigo, por decirlo así. Punto de salud extra, añade un punto de salud extra, pero que debilite un poco la potencia del ataque. Exmiltitio, corto alcance, pero inflige mucho daño cerca del objetivo. Y bomba de humo, acelerón invisible. Una gran maniobra defensiva a la que no sufrirás daños durante una... No, mira, prefiero esta. Ultra globo, alcance medio, inflige un daño elevado, aunque tiro baja. Ok. Bye, me dice. Pero con una voz. Hay que equipar las nuevas adquisiciones. Para poder usarlas, echad un vistazo a vuestra carta de equipo Mequetrefes. Menú, ok. Tiro A. Tiene un largo alcance, inflige daño normal. A ver. Esta. Ok. Mira, podemos conseguir varias. Ok. Y ahora, mira esa moneda bandida. ¿Sabe primero qué hay por aquí arriba? ¿Esto qué es? Foresta Funes, corre y dispara. Lo que me gusta de este juego es que literalmente es... Todos los niveles son jefes. ¿Roncón? ¡Ay! Mira, si ves, yo disparo para acá y automáticamente la cosa está... ¿Por qué son estrellas? En automático les va apuntando, ¿sabes? Las monedas me sirven. Uy. Ah, este estaba durito, ¿eh? Esa florecita. ¿Qué es eso? ¡Ah! Claro, ya decía yo. Cuidado, que ni las plantas en Mario Bros. Se atrevieron a tanto. Aquí no hay doble salto ni nada. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Mata la cosa atrás de mí. ¡Oh! ¿Cuándo se acaba esto? Quiero llegar al final. Uy, casi toco eso. Moneda. Bueno. Pero esto es rosa, ¿podré saltar? Es que, como tal... Bueno, no importa, la recogí. Bueno, chicos. ¿Esto cuándo se acaba? No lo sé. Uy, si no toco el triángulo no llego. Otra moneda. Oh, pero mira, ya estaba cerca. Venga. Ya estaba por llegar. Tres vidas tenemos de momento. Ok. Posible perdamos. Ya no, mira, una sí la perdí muy tontamente tratando de brincar en uno de estos champiñones. Y ya sé que no hay que hacerlo. Una sí la voy a tener que gastar porque
tengo que saltar para alcanzar una moneda. Uy. Bien, 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 bien. Vamos, vamos. Molto bene. Mira, es esta justamente. Es esta justamente. Es esta justamente. Pero no sé cómo hacerlo. Bueno, 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 bueno. Chicos, ¿por qué no llego? Oh, ya decía yo, es rosa por algo, ¿no? Vale, vale, vale. Y no hemos perdido ninguna vida. Ninguna vida hemos perdido. Ninguna vida hemos perdido, muchachones. Uy, tenemos otra moneda, tenemos otra moneda, tenemos otra moneda, tenemos otra moneda. Perfecto. ¡Bueno! Ya está, ¿no? Aquí no habíamos llegado. Menos mal, no salté de primera instancia. Ok, paso a pasito. Bueno, 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 rápido, rápido, plantas. ¿Está? Ah, eso es rosa, esto también podríamos atacarlo, ¿no? Teóricamente hablando. ¡Bueno! Ya estaría. Menos así va a ser el juego, vamos a ver. Ok. Ok, mira, hay tres paradas, por ejemplo. O sea, todo lo hicimos prácticamente perfecto. A menos, nuevo récord. Nada, las paradas que nos faltó, nos faltaron dos. Ok, 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 ok. Ok, mira, y nos van... Oh, de lujo. Ok, entonces vamos a ver si por aquí ya no hay nada, parece ser. ¿Puedo pasar por debajo del puente? Oh, sí, mira, de lujo. ¿Y este qué es? Árboles alocados, corre y dispara. No, espérate, quiero enfrentar un boss primero que nada. Para ya empezar... ¿Esto qué? Selecciona la dificultad. Uf. Treta en el Légamo. Gel... Bueno, vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar con la historia. Prácticamente de esto va el juego. De esto va a ir el juego, prácticamente. ¿Y esto? Bueno. Voy a sufrir un poco, ¿verdad? Y ya me quitó dos vidas el sonso este. Yo también quiero una cosa de esas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ah! ¡Ay! Ahí me tengo que agachar. Bien. ¡Ay, qué justo me haga! ¡No, mira! ¡Oh, mira! Ya estamos cerca, ¿eh? Ya estamos cerquísima de acabarlo. Cerquitísima. Bueno, ¿qué es? Bueno, hermano. Qué buen cabezazo da la cosa esta, ¿no? Ok, aquí creces. Ok, 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 ok. Teóricamente este debería ser un deudor, ¿no? Del diablo en su casa. No me lo puedo creer. Yo fui. No me lo... Changos. Yo pensé que iba a hacer otro salto y no hizo otro salto. Agáchate. Pero no te... ¡Ay! Me levanté, no me lo... Mira, esta vez llegué menos. Menos lejos. Pues así ves. Bueno. ¡Ay, oh! Asqueroso. ¿No te quieres comer ya tu monedita para que te hagas más alto? No me lo puedo creer, hermano, de verdad, ¿eh? Quédate agachado. ¡Ah!
Bueno. No, pero... Mira, lo que podemos hacer es contar sus saltos. Bueno, chicos, pues así vamos a sufrir en este juego. Ok. Esa es. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno. ¡Ah! Pero, ey, 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 salta hacia arriba, no hacia mí, tonto. Ok, llegamos con dos vidas. ¿A cuándo se va a hacer grande? De lujo. Sí nos convendría con... comprar vidas o algo así, ¿no? Pues ya tenemos una... ¡No me lo puedo creer! Y salta justo, justamente cae donde yo estoy. No pasa nada, no pasa nada. Pero, a ver, chiquitín, tardas mucho en saltar, ¿no crees? Ahora imagínense si me dejo el disparo principal. En el que tengo que apuntar hacia donde está él para poder que las balitas vayan hacia él. No, así está mejor. Que aunque yo esté volteado hacia el otro lado, que las balitas vayan hacia él, ¿sabes? Eso está genial. Por eso es lo primero que compré. Chicos, pues, así como que no quiere... Oy, 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 iba a caer justo donde yo estaba, sucio, tramposo. Ya, 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 ya. Y ya carga, casi cargamos el... ¡No, espera! Chicos, cada vez salta de diferente forma el cochino este. Ay, se quita el sombrero que no tiene. Bueno. Uf, menos mal. Pero... Uf. Oye, ya, 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 ya iba yo para allá, ya iba yo para allá. Pero justamente caí en su panza. Ay. Que a veces salta más lejos que en otras ocasiones, si se dan cuenta. Cuando uno cree que se aprende sus movimientos de... Justamente cae y no rebota en la cámara. En el borde, ¿sabe? El sucio marrano este. Okay, hora de cambiar la táctica. Oy, 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 oy. Tenemos muchos dedos, hay que usar todos los dedos. Hay que usar todos los dedos. ¡Ya, ya, ya! ¡Deja de saltar! ¡Sucio este! Uy, ahí viene. Uy, 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 de la que me salvé ahí, ¿eh? Ok. Ok. Bueno, 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 bueno. Me voy, me voy, me voy, me voy. Eso, eso, esa, eso es campeón. A mí no me vas a noquear, gordito. Ya está, ya está, ya está. Chicos, chicos, tenemos el primer jefe. Tenemos el primer jefe. ¡Ay! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Ay! No me acordaba de esto. Bueno, 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 no está difícil, no está difícil, no está difícil, no está difícil, no está difícil. ¡Doy! Mientras no me caiga encima la lápida gigante, no me atropella. No me puedo atropellar, no me puedo atropellar, no me puedo atropellar. ¡Oh! ¡Knockout! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Primer jefe derrotado. Primer jefe derrotado. Primer jefe derrotado. ¡Uf! Ok, bonus de PS, 2 de 3, paradas, 0 de 3, hubo paradas, super 0 de 6, ¿se pueden hacer 6 supers? ¿Cómo?
no logré ni uno. Habilidad, 2 estrellas, nota C, nuevo récord. Bueno. Ah, mira, ya tenemos puentecito. Soul Contra, Hell Latinoso, Devil's Office. Bueno, chicos, tenemos una alma para el señor Diablo. Y pues, literalmente así va a ser todo el bendito juego. Mira, creo que aquí vamos a tener otro jefe, si no me equivoco. Mira, ya tenemos 5 monedas otra vez. De lujo, ¿eh? Mira, vamos a ver qué nos dice este señor. ¿Qué? ¿Queréis volar en un avión igual que yo? ¡Ja! No entraréis en una cabina hasta que os estudiéis esos planos. No. Aunque podemos hacerlo en el próximo capítulo, ¿eh? Este, y depende de qué tan largo sea ese, podemos hacer el próximo jefe, que el próximo jefe creo que sería este. Sí, porque si no, ya vieron lo que más o menos vamos a sufrir con cada jefe. Y más o menos el tiempo, mira. 21 minutos. Sí, no, dejémoslo por aquí, muchachos.